Hola, hola a todos, mi nombre es Rosy y les quiero agradecer por estar viendo este video y por ver mis otros videos que ya tengo en el canal. Aquí está la lista de reproducciones. También por suscribirse, darle like, compartir, ya que eso me ayuda muchísimo. Pero sin mucho más que hablar, vamos al video. José Amaya Guardado era originario de El Salvador y para el año 2006 él vivía junto a sus padres y hermanos en el estado de Florida, específicamente en Miami. Cuando José tenía 17 años, sus papás decidieron inscribirlo en el Centro de Educación y Capacitación Técnica Residencial de Miami-Dade, ya que él quería ser mecánico. Y este programa pues le ofrece también clases de mecánico, por la que sus papás decidieron enviarlo ahí. Este programa, como dice el nombre, es residencial, lo que quiere decir que los estudiantes de entre 16 y 24 años, que la mayoría de ellos se consideran una juventud en riesgo, ellos tienen que vivir ahí y también ahí reciben clases para obtener su diploma de secundaria y también les ayudan a conseguir empleo, pues una vez ellos ya obtengan su diploma y les ayudan con estas clases técnicas, depende en el programa de que ellos quieran estar. Este centro es financiado por el gobierno, lo que ellos tampoco le dicen a la gente, porque pues en papel se escucha muy bueno, se escucha que le van a dar comida, que le van a dar donde vivir, que le van a dar educación y que le van a ayudar a conseguir un trabajo, pero no les dicen que también aceptan a personas o adolescentes o jóvenes con antecedentes penales, jóvenes que han sido arrestados, jóvenes que son un riesgo para la sociedad, básicamente. En este caso, los papás de José creyeron que esta era la mejor opción para su hijo. Como les digo, este joven quería ser mecánico y él era muy callado. Entre todos los hermanos, según cuenta su familia, él era muy callado, no tenía muchos amigos, no sociabilizaba mucho. Entonces ellos pensaron que aquí él podía pues desenvolverse un poco mejor sin estar todo el tiempo encerrado en su casa. Como ya les adelanté, en este centro de lunes a viernes él recibía clases y los fines de semana los tenían pues libres, a lo que él aprovechaba y se iba donde sus papás a ayudarle a vender helado en un mercado local. En este centro o en el campus, él conoció al que sería su compañero de cuarto de nombre Kahim Arbelo, de 20 años, un joven con unos antecedentes no muy buenos por vender droga. Este jovencito también tenía otros amigos y tenía una novia llamada Desiree Strickland, de 18 años. Los otros amigos se llamaban Jonathan Lucas, de 18 años, Cristian Colón, de 19, y Joseph Cabrera, de 23. Era el grupito que se la pasaba molestando a otros estudiantes como José, que eran callados, que no sociabilizaban muy bien, por lo que José se convirtió en el blanco rápidamente de este grupo de inadaptados sociales, porque si tú estás en un centro que se supone que es para que te eduques, que consigas un trabajo y para ser una mejor persona y no para entrar ahí y hacerle bullying a otros y vender droga y hacer cosas que no estás supuesto a hacer. En este centro, este grupito acosaba a José, también le quitaban su dinero, el dinero que él ganaba honradamente trabajando con sus papás los fines de semana, se lo quitaban. El 28 de junio del año 2015, José tenía 17 años y ese día era un fin de semana y le pidió permiso a los del campus en ir a la ciudad y comprar alguna pues comida. José siempre que pedía permiso, él llegaba a la hora acordada, o sea, no se tardaba mucho, pero ese día llegaron las 6 de la tarde en el que él ya tenía que estar de regreso y él no apareció, por lo que el staff de ese campus le llamó a los papás de José y les dijo: mire, su hijo aquí no está, no ha llegado, él pidió permiso para salir y no ha regresado.
Por lo que cuando sus papás intentaron localizarse con él, él no contestaba, no respondía, no se sabía nada de él. Y fueron a la policía a reportar su desaparición, pero la policía típicamente les dijo que no iban a hacer nada hasta después de 72 horas. Obviamente, la familia no se quedó de brazos cruzados y comenzó la búsqueda por su propia cuenta. Ellos comenzaron a buscarlo por toda la ciudad, preguntaban por aquí, por allá y nada daba resultado. A los 2 días de estar buscando a José y que no se tiene nada y que la policía todavía no hace nada porque no han pasado los 3 días, la familia de él decide ir a buscarlo en la zona aledaña al campus, a lo que él están buscándolo por todo ese bosque que es grande y el hermano de él, Freddy, llega hasta un punto, era como un espacio que estaba quemado, entonces cuando él empezó a buscar por ahí, él vio que salían unos pies del suelo. Cuando él vio esto, se alarmó porque él reconoció las calcetas que esa persona tenía como las de su hermano. Obviamente llamaron a la policía y ahí sí la policía pues reaccionó. Y fue hasta ese lugar, excavaron y sacaron el cuerpo, el cual ya tenía pues un grado de descomposición alto. Y con las pruebas de ADN se dio a conocer que sí era José Amaya Guardado. Según la medicina forense, José había muerto luego de ser atacado a machetazos y enterrado vivo. Y así obviamente catalogaron esto como un crimen o como un homicidio. Esta noticia se hace muy grande y las autoridades del campus deciden pues cerrar la escuela y comenzar una investigación interna. Y así a la policía no le tomó mucho tiempo en arrestar a el que era el compañero de cuarto de José, de nombre Kahim, y también a los amigos de este junto con la novia. La investigación dio como resultado que este grupo de estudiantes, si es que les puede llamar estudiantes, ¿verdad? Porque, bueno, estaba planeando el crimen por lo menos 2 semanas antes, ya que ellos habían dado el costo y el trabajo, en vez de estar estudiando, pues ellos estaban excavando la tumba clandestina o pues sí, el hoyo donde pues pusieron a José y también escondieron el machete entre pues este bosque. Y todo esto por el hecho de que supuestamente José le debía $200 a Kahim. Según la policía, estos jovencitos llevaron a José engañado hasta ese lugar que queda pues atrás del campus y una vez estando ahí lo atacaron a machetazos. Y fue el mismo Kahim, el compañero de cuarto, fue el que agarró el machete y empezó a darle. Y no le bastó con solo eso, sino que después de eso le ordenaron a José meterse que ellos habían excavado y lo enterraron vivo. Después de hacer eso, vinieron y quemaron las pertenencias de José. Y cuando los tres hombres, Jonathan, Joseph y Christian, se estaban yendo, Kahim y su novia, Desiree, se quedaron atrás y tuvieron relaciones sexuales cerca de donde habían enterrado a José. Al momento de los arrestos todo parecía normal, ellos pues sí parecían culpables y sí aceptaban pues la pena. Pero cuando arrestaron a la jovencita Desiree Strickland, ella comenzó a gritarle a los detectives que ella no le había hecho nada a él y que ella no tenía nada que ver y que ella quería hablar con su papá, entonces los detectives le dijeron no, no te vamos a conceder ese deseo. Tenés que hablar con nosotros y tenés que decirnos la verdad. Pero ella se alteró, entonces los detectives la dejaron sola y ella empezó a destrozar la sala de interrogación. Y como estaba esposada, ella vino y había un tomacorriente en la pared, a lo que ella le quitó los tornillitos de ese toma e intentó quitarse las esposas, pero obviamente al no poder, ella vino y escribió en la mesa MPD, Go to Hell, el Departamento de Policía de Miami, váyanse al infierno. Después, cuando se le presentó ante el juez para ya darle los cargos a lo que ella iba a estar siendo acusada, ella tenía una actitud así como que
no me importa, no, la verdad, no me interesa lo que la jueza estaba hablando en ese momento. Pero con los años ella ha cambiado su comportamiento y justamente hace unos días, ahorita en febrero de este año 2024, ella aceptó el trato que le concedió la fiscalía, cosa que yo no sé por qué. Pero la fiscalía le ofreció un trato de que si ella se declaraba culpable de participar en este asesinato, solo debería cumplir una pena de 15 años en prisión y no la cadena perpetua en caso de ella no aceptar e ir a juicio. Ella solo va a estar 15 años. Me imagino que eso, en esos 15 años también vienen estos años que ella ha estado presa desde el 2015. Y si contamos al 2024, son 9 años, a lo que solo le quedan 6 años más en la cárcel y ella puede salir libre. Mientras que Kahim, él todavía está en espera del juicio porque él no se quiere declarar culpable. Él todavía sigue manteniendo la inocencia. Entonces, él va a ir a juicio y de ser encontrado culpable por el jurado, él va a ser condenado a pena de muerte, pues obviamente él fue el que le infirió las heridas a José. Y otros dos del grupito, Jonathan y Joseph, ellos sí se declararon culpables y aceptaron los cargos por conspiración por cometer un asesinato y fueron condenados a 5 años en prisión y 15 años en libertad condicional. Mientras que Cristian Cabrera, de 23 años, él fue el último que la policía arrestó porque él fue el que menos se involucró en este hecho, a lo que la fiscalía le ofreció un trato de que si él declaraba en contra de sus amigos, él iba a obtener una pena de tan solo 10 años, pero él dijo, no, yo con mis amigos hasta el fin del mundo, yo no voy a declarar en contra de ellos. Entonces él va a ser llevado a juicio y de ser encontrado culpable ya no le van a tocar 10 años, sino que le va a tocar cadena perpetua. Y así estuvo el caso de hoy, un caso súper triste, ya que los papás de José dicen, yo me traje a mi hijo y me traje a mis otros hijos de un país que era violento, parecen, pero sin más que decir, yo me despido, nos estaremos viendo en el próximo video. No se olviden de suscribirse y comentar. Muchas gracias. Adiós.